Bienvenidos a nuestro estudio esta mañana. Yo soy el Reverendo Fernando González de la Gospel Lighthouse en el Rio Grande, California. Nuestro tema de esta mañana va a ser Llamados a la Cena. Llamados a la Cena. Nuestro versículo clave lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Vamos leyéndolo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Todos nosotros deseamos la vida eterna. Amén. Los creyentes, los que creen en Jesucristo, los que creen que Él murió por nosotros, amén, en la cruz, para que nosotros podamos tener vida, gloria al Señor, amén. Estamos preparándonos con la palabra de Dios diario para que nosotros podamos llegar a ese día que cuando el Señor nos llame, amén, y nos arrebate de esta tierra, amén, siendo vivos o siendo ya fallecidos, amén, a esa vida eterna, gloria al Señor, amén. Aleluya. Una vez se hizo una encuesta, aquí que le dicen el Gallup, una encuesta de Gallup, y los resultados de esta inusual encuesta, lo que se les preguntó a los participantes de la encuesta es que, ¿qué palabra o frase te gustaría escuchar con sinceridad? ¿Qué palabra o frase les gustaría escuchar con sinceridad? Aquí están las palabras que la gente más deseaba escuchar con sinceridad. Dice, la primera, te amo. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta que nos digan te amo, verdad? Amén. Te perdono. ¿Cuántos de nosotros no nos gustaría oír esas palabras cuando hemos fallado, fracasado? Amén. Y la tercera es una cosa interesante. Dice, la cena está lista. Es lo que le gustaría a estas personas que tomaron esta encuesta. Estas eran las tres palabras o frases que les gustaría escuchar con sinceridad. Te amo, te perdono, la cena está lista. Gloria al Señor. Todos necesitamos escuchar a Dios decir estas palabras. Pónganse a pensar, te amo. Que Dios te diga, te amo. Que Dios te diga, te perdono. Que Dios te diga, la cena está lista. Gloria al Señor. Que esas palabras llegaran del Señor. Qué coincidencia que las personas de esta encuesta identificaron esas mismas palabras. Todos necesitamos escuchar a Dios decir esas palabras. El mensaje del Evangelio o las buenas nuevas que conocemos nosotros está incrustada en las palabras más consumidas del mundo. Te amo, te perdono, la cena está lista. Gloria al Señor. El Evangelio dice que las mismas cosas que los humanos anhelan desde mucho tiempo. La humanidad anhela esto. Busca esto. Quiere eso. Desea esas tres frases o palabras. Dios nos dice, te amo. En San Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Alguien dijo una vez que este es el versículo más clave o más importante de la Biblia. Porque es el grande mensaje del amor de Dios. El amor de Dios. Aleluya. Abarca todo. Gloria al Señor.
Desde la primera página hasta la última página muestra el amor eterno de Dios en el libro que conocemos, la Biblia. Amén. En San Juan capítulo 13, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por el Señor. Ese amor es inagotable. Pónganse a pensar, ese amor es inagotable. Amén. La misericordia de Dios es nueva cuando cada día. Amén. Aleluya. No se agota. Amén. Gloria al Señor. En San Juan capítulo 4, versículo 1 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Amén. Y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Aleluya. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Debe ser fácil amar a Dios. Amén. Muchos decimos, sí, amamos a Dios. Pero es otra cosa exhibirlo, mostrarlo, amén, vivirlo. Amén. Para eso necesitamos, ¿qué? Conocer al Dios, amén. Conocer a Jesús, amén. Y ver el privilegio que tenemos nosotros para alcanzar ese amor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El amor toma la iniciativa en nuestra salvación. El amor toma la iniciativa en nuestra salvación. Antes que nosotros pensáramos en Dios o acercarnos a Dios, dice en 1 de San Juan capítulo 4 y versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Gloria al Señor. Pase. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, pase. Dios lo bendiga. Pase. Aleluya. Buena sorpresa. Gloria al Señor. Aleluya. Antes que una persona dé el primer paso hacia Dios, Dios ya ha tomado el primer paso hacia nosotros. Amén. Antes que nosotros tomemos el primer paso hacia Dios, Él ya tomó el paso a nosotros. Cuando estábamos sucios, pecadores, perdidos, lejos de Él, Él tomó el primer paso hacia nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pablo dijo así, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos lo peor, Él murió por nosotros. Gloria al Señor. Este amor abarca toda la humanidad. Amén. Era para todo el mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No solo a una nación. No solo a un pueblo. Pero Él lo hizo para todo el mundo. Todo incluido. Amén. Porque todo es su creación. Amén. Gloria al Señor. El amor es más que una mera característica de Dios. El amor es la esencia misma de su sustancia. Amén. Jesús dijo, te amo en la cruz. ¿Por qué? Porque allí se entregó todo el Señor. Se entregó todo. Y todavía lo hace, aún en este día. Amén. Dios dice, te perdono. Acuérdense que esas son las tres frases más deseadas. Amén. Según esta encuesta. Y para que los que apenas
entraron esas tres palabras o frases son te amo, te perdono, la cena está lista. Gloria al Señor. Dios dice te perdono. Dios te perdona tu deuda. Pónganse a pensar. Dios te perdona tu deuda. Que es inmensa. Es inmensa. El megatema principal de la Biblia es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. El amor marca la alma. Gloria a Dios. El amor marca la alma. Así como el Espíritu Santo sella. Amén. Amén. Gloria a Dios. El amor no es la moneda de la vida. No es el dinero. No es la fama. Pero la moneda de la vida es el amor. Sin amor, no hay vida. No hay vida sin el amor. Él nos amó a nosotros. Amén. Cuando nadie nos podía amar. Amén. Aleluya. Él me sigue amando. Aún cuando yo le falle, sigue amándome. En Mateo capítulo 18, versículo 21, nos dice que Pedro se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta sobre el perdón. Y dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces debo de perdonarlo? Hasta 7, amén. Y el Señor dijo, Pedro dijo, ¿hasta 7? Una pregunta, dijo, ¿hasta 7? Él puso los parámetros. Gloria, amén. A Dios, amén. Muy definitivo. Marcó el marco, ¿verdad? Dijo, ¿hasta 7? Se le hizo mucho a Pedro. Y por eso dijo, ¿hasta 7? Gloria al Señor. Nuestros ojos no son los ojos del Señor. Nuestros caminos no son los caminos del Señor. Los preceptos del Señor no son nuestros preceptos. Amén. Gloria a Dios. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 7 veces. Digo, 70 veces 7. Aleluya. Amén. 70 veces 7. Si alguien multiplica ese número, son 490. Y eso nos hace mucho, ¿verdad? 490 faltas contra nosotros por el mismo. Ahora, si tienes más que un amigo, multiplícalo así. Y si tienes más de 5, multiplícalo 5 veces. Pero les voy a traer a otro modo de ver todo esto. Si esto dijera, el perdón infinito de Dios es elevado. 7 elevado a 70. Quiero decir esto. 7 elevado a 70. Quiere decir que multiplica 7 y luego multiplica esto por 7 y ahí se va. Van a ser más que 490. Si lo llevas hasta el séptimo. Así es el perdón de Dios. Es ilimitado. Amén. Aleluya. No lo podemos comprender. No sabemos lo que Dios gusta y anhela y desea perdonarnos. Y a veces que nosotros en sí decimos, pero lo que hice yo es tan malo. Pero Dios dice,
en ese mismo encuentro, en ese mismo capítulo, Dios o Jesús le empieza a explicar a Juan, que se quedó, yo creo que se quedó Juan sorprendido. Amén. Porque sintió el derechazo del Señor. Él dijo 7 veces y él dijo no. 70. Amén. Gloria al Señor. Pero aquí el Señor, yo pienso que vio los ojos de Pedro, que miraban estrellitas a este momento, del golpe que le dio, amén, por la respuesta, y le dijo esta parábola. Los dos deudores. Un rey hizo cuentas. Amén. Y presentando a uno que había o debía 10,000 talentos, no pudo pagar. Y ordenó el Señor venderle a su mujer y sus hijos y a todos lo que tenía para pagar la deuda. Tenía que vender todo. Su señora, su mujer, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Y dice que este hombre se postró y le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pago todo. Gloria a Dios. Y el Señor, movido a misericordia, amén, lo soltó y le perdonó la deuda. No dijo, bueno, te espero. Te doy otro año. Te doy 15 años. Te doy 30 años para pagar. No. Le perdonó la deuda. La borró. 10,000 talentos. La borró. Como si nunca fuese esa deuda. Amén. Pero dice que este siervo salió y halló su conserje que le debía a él 100 denarios, que es una fracción de lo que le debía al Señor, él, los 10,000. Y dice que le ahogaba. Este hombre se le fue con violencia, lo está ahorcando y le decía que le pagara. Y el hombre también se postró y también le rogó: ten paciencia conmigo, te lo pago todo. Y este hombre no quiso oír esas palabras y lo echó a la cárcel hasta que pagase esa deuda. Pero dice que los hombres, los conserjes, vieron esto y se entristecieron. Y fueron y le contaron al Señor lo que había acontecido. Y el Señor llamó a este hombre. Y le dijo: ¿qué no? Yo no te perdoné tu deuda. Mucho más, amén. Mucho más. Gloria a Dios. ¿Por qué no pudiste perdonarle a ese hombre igualmente? Y lo echó a los verdugos hasta que se pagase la deuda. Y el versículo 27 dice: y así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdoneas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gloria a Dios. En Proverbios 17 y versículo 9 dice: cuando se perdona una falta, el amor florece. Porque dice: el que cubre la falta busca amistad. Amén. Dios es paciente. Dios es amor. Así para nosotros. Dios dice: te perdono. Te perdono. Gloria al Señor. Aleluya. Él promete perdonarte. Oh,
En 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 dice, si confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiará de toda maldad. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dios que ama, Dios te perdona. Amén. Gloria al Señor. Una de las frases más buscadas en la humanidad según esta encuesta. Pero fíjense cómo la Biblia, estas frases están tejidas en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios dice, la cena está lista. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para ir a la cena? La cena está lista, pero ¿estamos listos? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando hemos trabajado todo el día, cansados, llegamos a casa con una hambre. Amén. No sé de ustedes, pero yo sí. Amén. Pero yo me recuerdo de una época en mi vida que tuve el privilegio de tener a una, bueno, la abuela de Graciela, la señora Claudia. Amén, no sé si la conocieron ustedes, sí. Una mujer muy amable, cariñosa, sí. Amorosa. Amén. Pero ella era una mujer de diferente madera, amén. Gloria a Dios. Yo me recuerdo que ella convivió con nosotros unos años, pero al despertar yo como a las 5 de la mañana, despertaba para prepararme yo, pero al prepararme yo, el olor, el aroma, De la comida, del comal, amén, llegaba a mi recámara. El olor de tortillas recién hechas. Oía yo el palo. Y las manitas. Las oía. Y yo dormía. Amén. Ella oía, soñando, yo creo. Pero esta señora. Sí, amén. Cuando yo llegaba a la cocina. Ella, paradita, en su mandil, a las 5:30 de la mañana. Mi mamá igual, sí. Y decía, bendito Dios. Ya está preparado todo. Precioso. ¿Gustas más? ¿Gustas algo otra cosa? Qué bonito. Amén. Decía, aprovecho. Y yo sí. Me aprovechaba. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Al llegar, y no solo eso, pero al salir de la puerta, me daba mi lonche. Llegaba a las 12 de la tarde, y allí compartíamos en una oficina. Nuestras comidas, ahí sacábamos todo, ¿verdad?, a la luz. Y mis compañeros de trabajo me miraban así a un lado y, ¿qué traes? Y salía el olor del horno, ¿verdad? Amén, el microhorno. Salía el olor y decía, ¿qué tienes? Pues traigo burritos de chorizo con huevo, con frijoles, o con nopalitos con huevo, amén. Y decían, no, palitos, ¿qué estás, esa cosa se ve verde, ¿qué estás comiendo tú? Y si le decía, son nopalitos, le decía, cactus. Decían, cactus, te van a picar la lengua, no lo limpian. Amén. Y decía, no, eso es raro. Y decía, pruébalo. Y cuando lo probaron, me daban órdenes. Mira, dile. ¿Y tu esposa? ¿Cómo le haces para que tu esposa se levante y haga todo esto? Y yo le dije, pues es un secreto. Es un secreto. Un secreto antiguo. Gloria a Dios. Aleluya. De una madera que ya no se ve ese árbol. Gloria a Dios. Ese secreto. Al llegar a la tarde, estacionaba mi camioneta. Abría la puerta y la primera cosa que pegaba en la nariz.
nariz. Otra vez el olor de la cocina. Yo entrando a la puerta, ya está listo. Un recuerdo que todavía el olor, amén, está, amén, el recuerdo de una mujer buena, amorosa, aleluya, pero ella al pie de la otra vez está todo servido. Gustas más, provecho. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esos tiempos, Dios me dio el privilegio ver por una ventana y asomarme. Como dice en Proverbios, capítulo 31, versículo 10, a una mujer virtuosa. Pude yo asomarme y beneficiarme y tener el privilegio de estar con una, en la presencia de una mujer virtuosa. Gloria al Señor. Dios dice, la cena está lista. La cena está lista. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 nos dice, la cena de las bodas del Cordero. Amén. Juan escribe, aleluya, Juan escribe, ¿qué es? ¿Pastor? Que la paz de Dios. Ustedes son mis amigos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Sí, extrañamos. La victoria es de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios en San Juan, bueno digo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, gloria que Juan escribió aquí, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. El Hijo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, escucha una de las frases más deseables y se emociona ante la promesa de compartir la cena con Jesús. Gloria al Señor. Las palabras más deseadas o las frases más queridas de sinceridad son te amo, te perdono, la cena está lista. Amén. Y Dios, el Cordero de Dios, amén, nos ha dicho de la primera página hasta la última página de la Biblia, te amo, ven a mí, te perdono, gloria al Señor, aleluya, te cancelo la deuda, amén, gloria al Señor, y la cena está lista y preparada para ti. Ven y cena conmigo y yo cenaré contigo. Gloria al Señor. Es lo que dice Dios, es la maravilla de la palabra de Dios hacia nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios desea que nosotros diéramos esas tres frases, esas tres palabras. Te amo, te perdono y la cena está lista. Amén. Y tiene que ser en esos medios, en esos incrementos, porque el amor de Dios es el que perdona. Amén. Cuando Él dice te perdono, cancela todo, se olvida todo. Amén. Y una condenación. Amén. Gloria al Señor. Y al fin nos prepara para la boda del Cordero. Amén. Y ahí es donde nos prepara a nosotros. Gracias,
esa cena. Amén. Y nosotros estamos en la lista de invitados. Amén. Aleluya. Aleluya. Está reservado ya tu silla. Amén. Tu plato ya está servido. Gloria al Señor. Amén. Y tu silla tiene tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Porque la lista está escrita en el libro de la vida. Amén. Aleluya. Amén. Estás invitada, estás invitado. Todos los que me están escuchando, amén, también es para ustedes, porque Él vino para salvar todo el mundo, todo el que quiera, todo el que desea, acérquense a mí, ven y pruébenme, y vean que soy bueno. Aleluya. Gloria al Señor, ya nos invitó el tiempo, gracias por tu atención. Aleluya, sigan alabando a Dios en el nombre de Jesús. Amén.